Bienvenidos a la cuarta serie de los Intero-Oncology Webinars. Hoy desarrollamos en esta plataforma educativa avances en cirugía de columna, cerebro y radiocirugía, en su parte 2. Nos acompañan en esta segunda parte tres especialistas, profesores en el área y con amplia experiencia en la actividad clínica. Los doctores, por orden de su presentación, serán el doctor Giancarlo Hernández León, Rafael Aguilar Estrada y Roberto Castelli. El objetivo de este espacio educativo es brindar acceso simple y de formación médica continua, llegando a sus pantallas de forma sencilla, como así también exportar el conocimiento y experiencia de estos colegas en la práctica diaria, sin límites geográficos, brindando oportunidad y visibilidad al trabajo que llevan a cabo desde diferentes países, pero con un mismo objetivo, que es lograr una mejor atención y eficacia en el tratamiento de los pacientes. Turno de trasladarnos al escenario de las presentaciones. Serán tres en esta oportunidad y los invito a que se queden hasta el final. Iniciamos con la primer charla y es el turno de ubicarnos en República Dominicana, desde donde nos acompaña el doctor Giancarlo Hernández León. Él es neurocirujano especializado, jefe de servicio en el área de radiocirugía y director de la unidad de cirugía endoscópica base de cráneo y pituitaria y además de cirugía craneal mínimamente invasiva. Bienvenido, doctor Giancarlo Hernández. Muy buenas noches a todos. Soy el doctor Giancarlo Hernández León de República Dominicana y les voy a tratar este tema que es muy apasionante para mí, que es el tratamiento multidisciplinario de los adenomas hipofisarios, nuestra experiencia en República Dominicana. Como introducción histórica, sabemos que el abordaje transesofagial tiene una evolución. Comienza con Schoeffler, en el año 1907, comienza a describir la vía transesfenoidal, aunque él hacía una incisión en la cara al lado de la nariz, que era un poco cruenta. Posteriormente, Cushing populariza la vía transesfenoidal en los años 20, pero la abandona por falta de tecnología, por falta de luz, por falta de visualización, hasta que Gerard Guillot en el 58 y Jules Hardy en el año 60, pues introducen el fluoroscopio, introducen el microscopio y hacen esta vía mucho más amena y más segura para poderla retomar. Ya en los 80, unos otorrinos austríacos comienzan a utilizar los endoscopios, los telescopios tipo Hopkins para visualizar el tracto nasosinusal, y Jan Kowiski ya en el año 92 intenta un abordaje celar y publica el primer caso en la revista Laryngoscope. Ya por el año 97 al 2011 comienza la expansión y la popularización de esta vía a través de Joe Carrao, Kazam en Pittsburgh, Capabianchi de Vivitis en Nápoles, y comienzan a popularizar esta vía, que es la que conocemos hoy como el abordaje endoscópico puro a la fosa pituitaria y la base del cráneo. ¿Qué tenemos como generalidades en los adenomas hipofisarios? Bueno, tienen una incidencia de un 10 a un 20% de los tumores intracraneales. El 10% de estos son incidentalomas, o sea, se encuentran de manera incidental. Del 20 al 50% de los pacientes operados tendrán algún resto o alguna recidiva tumoral. El 67% de estos va a tener un crecimiento a largo plazo. La tasa de crecimiento y la invasividad se deberá a múltiples factores moleculares, digamos, en proceso de investigación y algunos ya identificados, como las anormalidades de la proteína G o algunas mutaciones de los RNA, RAS y P53. Es un tumor del adulto joven entre la cuarta y quinta década de la vida, para ambos géneros por igual. Sabemos que la radioterapia convencional, cuando se debe utilizar en estos casos, tiene un alto riesgo de complicaciones como la neuropatía óptica, las neoplasias, los trastornos cognitivos, las altas tasas de hipopituitarismo, la estenosis carotidia, los accidentes cerebrovasculares. Y la radiocirugía se ha convertido en una importante técnica neuroquirúrgica para tratar las recurrencias y los residuos tumorales. Como clasificación, tenemos varias clasificaciones. La clasificación por tamaño, micro o macroadenoma, si excede o no los 10 milímetros, según su funcionalidad basado en clínica, en niveles hormonales y en la inmunohistoquímica, podrían ser no funcionantes o funcionantes si sean productores de prolactina, de hormona de crecimiento, de ACTH o mixtos, produciendo la enfermedad, la acromegalia, la enfermedad de Cushing y el síndrome de amenorrea galactorrea. Cuando no son funcionantes, serán basados en la clínica, sobre todo en las compresiones de las vías visuales.
fundamentalmente, y también en los niveles hormonales bajos por hipopituitarismo, por compresión. Existen otros tipos de clasificaciones que no son, que son más bien quirúrgicas y que exceden un poco por su complejidad nuestra charla de hoy. El manejo de estos pacientes multidisciplinario, comenzando por el tratamiento médico, que es comandado por el endocrinólogo, y donde va a tener opciones de tratamiento, sobre todo para aquellos productores de prolactina, ya que el prolactinoma llega a ser quirúrgico en escasos casos, es decir, en pacientes que tienen características muy específicas. Y la mayoría de ellos son tratados por vía médica, con la bromocriptina o la carbergolina, que son aquellos agonistas dopaminérgicos. Para los pacientes productores de hormona de crecimiento, tenemos el octreotide, el pegvisomán y ahora nuevamente el pasirotide. Y para aquellos que tienen ACTH elevado, el ketoconazol, aunque no se puede usar por mucho tiempo porque sabemos que es muy hepatotóxico. El tratamiento quirúrgico, que suele ser el tratamiento de elección, si bien sabemos que la craneotomía tiene un rol todavía activo en el tratamiento de estos pacientes, sabemos que la mayoría de ellos lo vamos a operar por vía endoscópica, por vía transesfenoidal y por vía endoscópica pura en la mayor parte de los casos, o casi en todos ya hemos dejado de lado la vía transesfenoidal microquirúrgica. El tratamiento adyuvante para todos esos pacientes que van a tener alguna recidiva o algún residuo necesario de tratamiento, pues la neurocirugía con Gamma Knife va a ser la plataforma de radiocirugía elegida por su eficacia y su precisión. Sabemos que la endoscopía ya no es una novedad, ya hemos llegado a la madurez del procedimiento, siempre al principio se vio con escepticismo, posteriormente con fanatismo, hasta que ahora estamos en la etapa en la cual sabemos cómo podemos beneficiar al paciente con una vía endoscópica y cuáles son nuestros límites. ¿Y por qué decimos que es mejor endoscópico? Bueno, hay muchas causas secundarias, como es la amplia exposición esfenoidal. Esa no es una causa secundaria, es primordial, pero el menor número de reoperaciones, el menor trauma facial, mejor confort posoperatorio, algunas pocas complicaciones dentarias, mejor día de hospitalización y reducción de costos. Sin embargo, tenemos aquí, francamente, que lo más importante es, aquí tenemos la apertura de todo el seno esfenoidal y vemos los reparos anatómicos, las reparaciones anatómicas que tenemos que tener en cuenta, como son los dos recesos optocarotídeos, ambos nervios ópticos, ambas protuberancias carotídeas y en el centro, por supuesto, la silla turca, detrás el receso clival, a los lados las carótidas paraclivales y delante de la silla turca tenemos el tubérculo celar y el plano esfenoidal. Y sabemos que una vez que tenemos esto expuesto, pues vemos que al poder entrar el endoscopio y poder iluminar y ver con amplitud ese seno, podemos tener un campo visual más amplio, un mejor control de la anatomía neurovascular y, por lo tanto, una recesión tumoral más amplia, ya que uno, al tener un control de toda la situación anatómica, puede ser más agresivo con las lesiones. Porque detrás de toda esta parte ósea vamos a encontrar, por supuesto, en lo que corresponde a la silla turca, la glándula pituitaria y a los costados la carótida paraclival, la carótida intracavernosa hasta que se hace supraclinoidea después de aquí, después del anillo distal. Y por delante vamos a tener la vía visual. Y esto es más o menos lo que pasa en comparación con la visión microscópica, que sería esta. Uno tiene el objetivo, o sea, la visión, el visor, lejos del objetivo, mientras que cuando uno tiene el endoscopio, usa el endoscopio, uno tiene el visor al lado del objetivo. Y, por supuesto, uno tiene una más amplia visión y control de todo el campo quirúrgico. ¿Cuál es el instrumental que utilizamos? Bueno, tenemos una cámara Full HD, tenemos nuestros instrumentos, aquí está el telescopio de 0 grados,
por 14 centímetros, las curetas y todo lo que necesitamos, la torre de endoscopía con el sistema de cámara, y tenemos y usamos, ya no lo usamos siempre, pero lo usamos en muchos casos, el neuronavegador. Al principio lo utilizábamos como aprendizaje en todos los casos, y ahora posteriormente lo usamos en casos específicos, como aquellos casos en los que hay invasión del seno cavernoso, en aquellos casos que hay una invasión supracelar y anterior importante y hay que hacer un abordaje transplanum, o en aquellos casos en los que son reoperaciones. Trabajamos en equipo con el otorrinolaringólogo, como debe ser, ya que el neurocirujano va a ser el que se va a hacer la exposición intracraneana, identificar las referencias anatómicas y trabajará con una técnica a dos manos, una técnica microquirúrgica como se aprendió en el microscopio, pero mirando una pantalla. El otorrino será el que preservará la anatomía y la función de la nariz y entre los dos podemos hacer ajustes, tener un mejor manejo del instrumental, mantenimiento del campo en momento de crisis, aumento de la eficiencia y siempre una segunda opinión. ¿Cuál sería el tamaño que debe ser la esfenoidotomía o la apertura del rostrum del esfenoides? Bueno, hacia arriba tiene que haber, para darle espacio al endoscopio, hay que ver el tubérculo celular y la mayor parte del plano. Lateralmente siempre hay que ver los dos recesos ópticos carotidios, como se ve aquí, y hacia atrás ver toda la parte del clivus. Yo creo que esa es una buena recesión para uno poder colocar bien los instrumentos. En el preoperatorio siempre hacemos los antecedentes del paciente, por supuesto, un examen neurooftalmológico completo con campimetría, evaluación y seguimiento con el endocrinólogo, la evaluación del otorrinolaringólogo, la planificación preoperatoria, si lleva o no una navegación, y los estudios de imágenes como la resonancia de cráneo contrastada, la tomografía de senos paranasales y muchas veces angiotomografía cerebral. Usamos la técnica binarinal, es decir, utilizamos las dos narinas para poder utilizar las dos manos y utilizar una técnica microquirúrgica endoscópica. A mayor espacio para los instrumentos, hay mejor visualización y uno puede usar diferentes ángulos de instrumentación y visualización para el endoscopio, como ustedes pueden ver aquí, donde vemos el endoscopio a las 12 en la narina derecha, el aspirador a las 6 de la tarde en la narina derecha y en la izquierda tenemos el endoscopio y a la izquierda tenemos otro instrumento, disector o lo que sea que usted esté utilizando como instrumento de disección. Las técnicas para resecar las lesiones, generalmente utilizamos dos. Una es la secuencial piecemeal resection y otra es la pseudocapsular o extracapsular a través de la pseudocápsula. Aquí abajo vemos cómo es la parte de la resección en piecemeal. Hay que tener una secuencia. Generalmente sacamos la parte inferior y posterior, luego las partes que son laterales a los costados del seno cavernoso. Tratamos de hacer este tipo de movimiento con los aspiradores y con las curetas. Y por último, dejamos que vaya cayendo la parte superior, que la dejamos para el final. Cuando tratamos de sacar un tumor pseudocapsular, generalmente microadenomas o adenomas más pequeños que los gigantes, uno trata de buscar el límite que hay entre la cápsula de reticulina, que es glándula aplastada, y la lesión. Generalmente se encuentra una buena cápsula, aunque tengo que reconocer que muchas veces es fácil sacarla y muchas veces no. O sea, cuando uno ve ese tumor resecado completamente en bloque, a veces eso se puede lograr y muchas veces no se puede lograr. Aquí tenemos un paciente, un ejemplo de un macroadenoma hipofisario con una hemianopsia bitemporal en un masculino de 53 años. Hacemos una apertura de la dura. Primero tratamos de exponer la parte inferior y posterior, como estamos viendo ahí. Seguimos y entonces entramos a la resección. A veces ves que sacamos la parte de abajo, posterior, y luego posteriormente en unos movimientos
curvilíneos, sacamos la parte del seno cavernoso, ahí tenemos la glándula, y el paciente tuvo un posoperatorio con una recuperación completa, ahí está el quiasma descomprimido, el tallo pituitario y la glándula, el tallo pituitario y la glándula con una recesión completa de la lesión. Este es un caso de un acromegálico, en el cual tenemos la glándula desplazada hacia la izquierda y un macroadenoma hipofisario que ocupa toda la silla. En este caso en particular, hacemos una apertura de la silla lo más amplia posible. Y ahí tenemos lo mismo, utilizamos a veces la técnica de los dos aspiradores, con un aspirador uno sostiene, con el otro diseca, aspira en esos movimientos curvilíneos hacia lateral y con paciencia vemos la glándula sana aquí a este nivel, del lado izquierdo, pegado al seno y el diafragma acelar arriba y una recesión completa de la lesión. Aquí abajo vemos bien la recesión completa y el paciente en un buen estado. Inmediatamente a los 2 o 3 meses ya podemos ver que los tegumentos comienzan a mejorarse y a reabsorber todo ese mixedema que tienen los acromegálicos. Esta es otra paciente acromegálica, diabética, hipertensa, con una miocardiopatía hipertrófica como buena acromegálica. Con una había sido operada 2 veces por craniotomía, tenía una hormona de crecimiento en 131, tenía una invasión NOS tipo 1 o 2, y esta es la cirugía. Hacemos lo mismo, primero abajo, vamos sacando a los lados, luego arriba. Usamos todo nuestro arsenal quirúrgico, pinzas de hipófisis, aspiración, curetas, hasta que tenemos una buena resección. Siempre hay que tratar de uno resecar la mayor cantidad de cápsula que uno pueda. A veces, como dije, se puede, a veces no, pero en este caso en particular hicimos lo posible por hacerlo y pudimos resecar una buena cantidad de cápsula. Hay que hacerlo firmemente, pero suave, hasta que logramos nuestra recesión. Y aquí tenemos el control a 3 meses, una recesión completa de la lesión, como podemos ver, una mejoría metabólica absoluta, normotensa, con una mejoría miocárdica y con una hormona de crecimiento por debajo de 2, lo que quiere decir que el paciente está controlado en su enfermedad. Esta es una paciente obesa con aspecto cushingoide, con hipertensión arterial, con un cortisol en 30 nanogramos decilitros basal, con una CTH en 86, casi 87, y un cortisol en orina de 24 horas de 84.1 microgramos. Y vemos este microadenoma ahí presente, y aquí tenemos, se ve muy rojo este video. Cuando uno tiene un microadenoma, uno tiene que ser un poquito más suave con la apertura, porque abajo está la glándula sana. Uno vimos, se ve que no se vio bien, pero había una sombra. Y fíjense que ahí hay una imagen de algo que hay un como una especie de plano. Ahí viene el adenoma. Lo distinguimos bastante bien. Suavemente. Y posteriormente uno va a buscar la cápsula cuando está vacío. A veces se puede disecar, como dije, pero cuando está vacío uno busca la cápsula y posteriormente la reseca hasta que deja el lecho vacío, como en este caso. Ahí está el lecho vacío, donde estaba el adenoma, y dimos por terminada la operación. El adenoma salió completamente y la paciente tiene una curación de su hipertensión, ya tiene como 7 años de seguimiento,
reducción notoria de peso, una CTH en 12, un cortisol basal en 2. Este sella está muy bien controlada. ¿Existe un rol para la cirugía alta en los adenomas pituitarios? Bueno, existen muchas publicaciones de cirugía mínimamente invasiva, de cirugía de craniotomías, y lo importante es tratar en lo posible de quedar como en una craniotomía mínimamente invasiva en lo posible. Yo utilizo mucho la técnica del supraorbital keyhole approach o la craniotomía supraorbitaria. Me parece muy versátil para aquellas pacientes que necesitan una cirugía alta, porque lo que hace es aprovechar lo que le dicen el sweet spot de la craniotomía frontorbitaria, o sea, toda la fosa craneal anterior y la región paracelar y a veces hasta la parte anterior del tallo puede ser abordado a través de esta craniotomía, y donde vamos a hacer una incisión en el medio de la ceja y vamos a hacer una pequeña craniotomía que no exceda la escotadura supraorbitaria, aunque no es menos cierto que hay veces que tenemos que recurrir a las clásicas craniotomías de base de cráneo. Este es un paciente que tiene 77 años, un déficit visual progresivo. Tenía este adenoma con esta forma media sui generis y poco común, donde sabíamos que podíamos hacer un trabajo por vía endoscópica, sobre todo una vía, sobre todo a este nivel, pero esta parte posterior, si bien uno podía sacarla por vía endoscópica, iba a traer ciertas dificultades. Y fíjense que aquí la vía visual está comprimida atrás más que adelante. Adelante también, pero atrás también. Entonces, si uno retiraba esta lesión y no podía acceder a esta por alguna razón, pues muy posiblemente iba a persistir el déficit visual, por lo que decidimos hacer una cirugía craneal mínimamente invasiva con una incisión. Este es otro paciente, como ustedes ven, ya que esto es izquierdo y esta es una incisión derecha. Lo que pasa es que es de otro paciente, se lo puse para ilustrar cómo es la incisión, ¿correcto? Es la incisión, es en el medio de la ceja, no arriba, porque si la hace arriba, se va a ver. Es en el medio de la ceja. A veces uno le hace un poquito más y uno logra esta craniotomía supraorbitaria subfrontal que nos permite a nosotros acceder. Mire, aquí está el nervio óptico, la carótida, la lesión, y nos permite acceder y a toda la región celar y paracelar y toda la patología del techo de la órbita, de la base del cráneo anterior y del lóbulo frontal del mismo lado de el abordaje. Y veamos el video. Aquí vemos uno tiene que hacer movimientos muy suaves, abrir con delicadeza el aracnoides de la cisterna optocarotidia, laterocarotidia, interóptica, para poder exponer esa lesión. Posteriormente, ahí tenemos la lesión. Y afortunadamente, decidimos entrar por aquí porque estaba, fíjense que hemos tenido que cortar la lesión de tan dura que estaba. Fíjense, aquí estábamos del otro lado, vemos el otro nervio óptico. Y ya tenemos la recesión de la lesión. Era una lesión dura. Va a ser difícil sacarla por craniotomía. Y fíjense aquí, la recesión de esa lesión. Aquí quedó un pequeño hematomita que se reabsorbió. Él tuvo una recuperación visual ad integrum. Y fíjense el estado del cerebro, un cerebro bastante, bastante sano. Y fíjense que estéticamente bastante bien aceptado. ¿Cuál es el rol del Gamma Knife en los adenomas hipofisarios? Bueno, existe como tratamiento complementario a la cirugía para lesiones residuales y recurrencias.
para la persistencia del estado hipersecretor en tumores funcionantes, para la invasión del seno cavernoso. Sabemos que uno puede invadir el seno cavernoso y de hecho lo hace en, sobre todo en tumores funcionantes, pero también sabemos que es difícil uno curar un paciente que tiene una invasión del seno cavernoso. Por lo tanto, entiendo que debe ir a radiocirugía un paciente que tiene invasión del seno cavernoso, a pesar de que usted haya invadido el seno cavernoso y haya hecho una buena resección en el seno cavernoso. Aquellos pacientes con inmunohistoquímica positiva para ACTH, en pacientes con adenomas no funcionantes positivos para ACTH, estos pacientes tienen una mucho más alta tasa de recrecimiento, aunque la cirugía siempre es la primera línea. En algunos casos puede usarse como tratamiento primario aquellos pacientes que no pueden ir a cirugía por cualquier razón y cualquier comorbilidad que no se lo permita. Puede haber limitaciones por tamaño, localización. La compresión del nervio óptico contraindica un tratamiento en una sola sesión y debe realizarse de manera fraccionada. Esto está bien sabido. Está habiendo publicación, están comenzando las publicaciones y entendemos que en el futuro se va a ir definiendo mejor el rol de la radiocirugía fraccionada en estos casos. Por supuesto, la dosis para tumores productores son mayores. Deben llegar a tratar de llegar a 25 o 30 Gray's. Como técnica neuroquirúrgica, tratamos de usar el marco inclinado paralelo al eje del aparato óptico, o sea, línea del canto lateral a la parte alta de la oreja, prácticamente lo que le dicen órbito meatal, ¿no? O podemos inclinar la cabeza a 72 grados para que la entrada del rayo sea paralela al eje del aparato óptico. Y limitamos la dosis de 8 a 12 Gray's al 1% del volumen del aparato óptico. Nosotros lo limitamos a 10, tratamos de no pasar de 10. ¿Cuáles son los objetivos principales del Gamma Knife en estos pacientes? Bueno, lo principal es el control y el control del crecimiento tumoral, que se demuestra en 83 a un 100% de los casos en algunos estudios. Controlar el crecimiento, aunque buscamos reducir, porque los adenomas se reducen en un gran porcentaje de los casos, en aquellos pacientes que tienen producción de hormonas, la normalización de la secreción hormonal y, por supuesto, la preservación de la función pituitaria, preservación de la visión. Ojo, porque estoy viendo, aunque logramos normalizar la secreción hormonal, siempre tenemos lo que se llama la latencia, lo que quiere decir que los endocrinólogos tienen que mantener sus tratamientos médicos generalmente porque en lo que comienza la radiación a hacer efecto y reducir la producción de hormona, por ejemplo, en acromegalia pueden pasar hasta 28 meses. En Cushing puede llegar hasta 18 meses y en prolactinoma hasta 20 meses, lo que quiere, porque no es un efecto inmediato. Bueno, entonces hay publicaciones al respecto, sobre todo hay publicaciones, muchas publicaciones al respecto de todo tipo de adenoma, pero vemos aquí un paper de Jason Sheehan ya del 2011, donde demuestran el alto control y la durabilidad del control en estos pacientes tratados de adenomas no funcionantes. El planning de estos pacientes, para el planning de la radiocirugía, la International Radiosurgery Association, en sus guías de manejo, puntualizan la alta conformalidad que se debe hacer en el planning, o sea que la línea de isodosis quede muy compacta con los límites de la lesión, que las dosis del nervio óptico que el nervio óptico reciba no sea más de 8 Gray's. Aunque esto se ha mantenido como un dogma, ya sabemos que hay autores que aceptan hasta 12, otros que aceptan hasta 10, en los que me incluyo, que la dosis recibida por la hipófisis trate de no ser más de 15 Gray's, que la dosis marginal de un tumor no funcionante no sea menor a 16 Gray's, y que la dosis marginal de un tumor funcionante no sea inferior a 25 Gray's, y que exista una distancia entre 1 y 5 milímetros entre el tumor y el aparato óptico para lograr un tratamiento seguro y efectivo. Ahora sabemos que con el fraccionamiento podemos también tratar lesiones con invasión de nervio óptico. Bien, un estudio hecho por Jason Sheehan también en la Universidad de Virginia, en el año 2013 publicó un estudio multicéntrico con 512 pacientes, en la cual
más de uno, más de, tenían recesión previa el 93.7% de los casos. Y más de una cirugía, el 41% marginal, media fue con un número de isocentros de 8 más o menos, con una dosis media del aparato óptico que fue de 7.4 grays a 21 grays, con un volumen medio de 3.3 cc, con un seguimiento de 47 meses de promedio, con invasión del seno cavernoso un 71% y con una invasión supracelular de un 32%. Y sus resultados fueron que la sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue de un 95%, a 8 años de un 91% y a 10 años de un 85%. Que el volumen tumoral que excedía los 5 cc era estadísticamente significativo para lo que es el progression-free survival, es decir, a mayor, más de 5 cc, pues ya bajaba la estadística. El 9% tuvieron nuevos pares craneales o empeoraron los que tenían, generalmente a mayor volumen tumoral y radiación previa. El hipopituitarismo aparece en un 21% asociado a un aumento de la dosis de radiación previa y el eje tiroideo es el más comprometido, seguido del cortisol. No hubieron casos de muerte, neoplasia o ACV, y el 7% necesitó una nueva cirugía. Bueno, este es el caso de la paciente acromegálica, donde vemos que después de extirpar una buena parte de la lesión, esta lesión que invadía con una invasión tipo grado NOS 4, vemos con el correr de los años, esa lesión se va reduciendo, como lo pueden ver aquí, aquí y aquí. Y tenemos una paciente actualmente con una hormona de crecimiento por debajo de 2. Esta es otra paciente acromegálica. Es una paciente con una amianosia bitemporal y también una hormona de crecimiento en 167, donde tiene esa gran lesión, pero tenemos también una invasión tipo NOS 4 de este lado, por lo que nos vamos a concentrar en extirpar esta gran lesión. Lo hicimos incluso para que no quedara ni siquiera cápsula, como ven ahí, la estamos retirando la cápsula, ahí tenemos la aracnoides, para tratar de darle al resto que sabemos que va a quedar la mayor cantidad de dosis que uno pueda para poder controlar a esa paciente que tiene una hormona de crecimiento muy alta, en 167. Aquí tenemos la glándula sana, está muy rojo, pero eso la glándula reconstruimos y fíjense aquí que tenemos la lesión, toda la lesión que nos propusimos extirpar la extirpamos completamente, quedó por fuera de la carótida esa pequeña lesión que seguía produciendo hormona de crecimiento. Fíjense lo que dijimos, la importancia de la resección en estos pacientes. La paciente tenía 167 de hormona de crecimiento y con la recesión de la gran lesión bajó a 14. Evidentemente tiene una lesión activa, pero está tan lejos de la vía óptica que le pudimos dar únicamente 30 grays al 50%. Y fíjense que con el correr de los años, la paciente, la lesión, no solamente desapareció, sino que esa paciente está con una hormona de crecimiento actual por debajo de 1. O sea, quedó una porción que le dimos radiocirugía y desapareció. Y la hormona de crecimiento bajó por debajo de 1. ¿Podemos decir que está curada? Pues no lo sé. Pero podemos decir que tiene una excelente remisión de la enfermedad. Sigue en seguimiento con nosotros con un estado clínico impecable. Este es un paciente con un prolactinoma, para que veamos otro tipo de caso. Un prolactinoma paninvasor sumamente agresivo. Hormonas de crecimiento en 5,000. Se operó por debajo. Es por vía baja y le pudimos extirpar una buena extensión de la lesión. Posteriormente, por vía alta, por otro colega, que era su paciente, también pudo hacer una buena recesión y pudimos bajar la hormona, la prolactina de 5,400 a 131. Y posteriormente vimos que ese paciente comenzó a tener un crecimiento nuevamente y aumentar la prolactina. Entonces, le decidimos dar esta porción que había quedado radiocirugía. Y fíjense cómo en un año y medio esa lesión desapareció totalmente de la resonancia. Actualmente tenemos un paciente con 48
de prolactina y llevando una calidad de vida excelente. Como conclusiones, esta enfermedad es del manejo de un equipo multidisciplinario. La cirugía es el tratamiento de elección. Existe un rol para la cirugía alta, de preferencia en condiciones mínimamente invasivas. El 30% al 50% de los pacientes necesitarán un tratamiento adyuvante. Gamma Knife es la recomendación para las recurrencias o restos como tratamiento adyuvante. Es seguro y altamente efectivo. Logra control del crecimiento tumoral, normalización hormonal. Limita la exposición a la radiación de estructuras adyacentes y pueden cumplir un rol en el tratamiento primario en casos seleccionados que no pueden ir a cirugía. La redefinición de dosis, protección y mejoría en neuroimagen permite mejores resultados. Existe un rol todavía en definición de la radiocirugía fraccionada en casos seleccionados. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo buenas noches. Y desde Honduras nos acompaña el doctor Rafael Aguilar Estrada. Él es neurocirujano egresado de la Universidad Autónoma de Honduras. También es investigador visitante en epilepsia y cirugía pediátrica neurológica en el Centro Médico Harborview, Hospital de Niños en Washington. Y jefe también del Departamento de Neurocirugía del Hospital Escuela en Tegucigalpa, Honduras. Bienvenido, doctor Aguilar. Es su turno de palabra. Buenos días. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer a InterOncology por esta invitación que me realizó para poder compartir con ustedes mi experiencia. La presentación que me pidieron es sobre el mapeo cortical en diferentes situaciones. Hablar del mapeo cortical en la historia es hablar de la historia de la anatomía funcional. Entonces, tendríamos que empezar desde la Grecia antigua, pero quiero aportar solamente a dos personas en particular, al señor Victor Horsley, que es el padre de la neurocirugía, y él es uno de los cuales mostró sus experimentos en la aplicación de corriente eléctrica a la corteza cerebral, y fue de los primeros que inició con la cirugía de epilepsia. Desafortunadamente no se tenía el concepto de foco epileptogénico y muchas veces estos pacientes salían con un déficit neurológico agregado y es por eso que él podía dar específicamente el área en donde tenía la función cerebral, ¿de acuerdo? Esto y la invención del fenobarbital nos separó a los neurocirujanos un poco de la cirugía de epilepsia. Y posteriormente, Penfield, quien él en el Instituto de Montreal pudo definir con paciente despierto la aplicación de corriente eléctrica cortical, encontrando los movimientos y las descripciones del homúnculo que ya todos conocemos. El mapeo cortical es ahora el estándar de oro, lo que nos permite en la oncología ser más agresivos en la resección y tratar de preservar las funciones de una mejor manera. Esto ha tomado mucho tiempo, han habido muchas lesiones al hacerlo, pero ahora tenemos una mejor posibilidad de controlar estas neoplasias y poder hacer resecciones más grandes. Este es el hospital en el que laboro, en Tegucigalpa, Honduras, el Hospital Escuela. Tenemos un número de camas de 1,337. En la sala de neurocirugía tenemos 54 camas de adultos y 18 camas de niños. Mi práctica clínica se desarrolla en el área de neurocirugía en general, pero específicamente en el área de cirugía de epilepsia y cirugía funcional de tumores. Entonces, un poquito de nuestra casuística. Tenemos que una prevalencia y una incidencia de 92.7 por 100.000 y de 23
0.3 por 100.000 habitantes de epilepsia. Aquí, confirmando, 23.3 por 100.000. Y nuestra tasa en niños, que es bastante similar a la internacional. En cuanto a los criterios de intratabilidad que utilizamos, en la falla de dos anticomerciales apropiados, la ocurrencia de por lo menos una crisis durante 18 meses y no más de 3 meses de libertad durante crisis, de libertad de crisis. En cuanto al otro parámetro, las normalidades estructurales, entonces aquí entran todas las lesiones neoplásicas que de entrada vamos a tener un manejo quirúrgico sin necesidad de hacer pruebas terapéuticas. El objetivo moderno de la cirugía de la epilepsia es la remoción completa del área de la corteza, indispensable para la generación de crisis clínicas sin causar déficits neurológicos permanentes. Y aquí es donde entra el mapeo cortical en sus diferentes formas para poder lograr esto sin problemas. Es el protocolo que utilizamos. Importante, lo más importante es la historia del paciente, el examen neurológico, de aquí partimos, la evaluación neuropsicológica, electroencefalografía y resonancia magnética de alta resolución. Aquí es donde vamos a ubicar al 80% de los, al 80% de los pacientes de los casos para realizar. El otro 20% ocupan estudios especiales como resonancia magnética funcional, test de Wada, magnetoencefalografía, que con la cual no contamos, y es difícil para un país como el nuestro contarla. Entonces, afortunadamente, la mayor parte de los pacientes se encuentran en la otra categoría. Utilizamos también el recurso del monitoreo prolongado con video electroencefalografía. Y durante los procedimientos ya utilizamos monitoreo transoperatorio con electrodos subdurales. Entonces aquí es donde decidimos si hacemos una lesionectomía, lobectomía temporal, los pacientes que no tienen indicación para cirugía o la resección selectiva dependiendo de cada uno de los casos. En el caso de los tumores, la idea es la exéresis tumoral, pero también debemos considerar los casos que son tumores y epilepsia. En cuanto al monitoreo neurofisiológico intraoperatorio, pues tenemos de varios tipos. Tenemos los potenciales evocados motores, electromiografía, estimulación cortical y subcortical y la electrocorticografía transoperatoria. Voy a enfocarme en los últimos dos, que son los que más realizamos. Ustedes en la imagen pueden ver un caso de fase 2. Cuando hacemos una intervención en un paciente en donde no estamos seguros y colocamos los electrodos subdurales y esperamos que el paciente tenga crisis en sala, en el posoperatorio, y luego hacemos una segunda intervención para, ya teniendo conocimiento de dónde es la zona epileptogénica, pues poder hacer una resección más exacta. Este es el equipo que ha participado en la historia de nuestros procedimientos. Hemos tenido colaboración desde el extranjero y quiero presentarle algunos de los casos que tenemos. Este caso en particular es un paciente que inicia con las crisis a los 18 meses. Me comienza un dolor en esto de aquí y se me sube a la cabeza. Quedo con la mente en blanco, meneo los ojos y la mano izquierda le hago así. Este paciente tiene el inicio de dolor abdominal, la desconexión, posición distónica e inicia con automatismos oromandibulares. En ocasiones se generaliza con movimientos tónicos generalizados y con movimientos clónicos en miembro superior izquierdo. Él se ha catalogado como una epilepsia refractaria debido a su tratamiento y él tiene aproximadamente 6 crisis parciales secundariamente generalizadas al mes y de 3 a 4 crisis parciales, ya sean simples o complejas, al mes. Esta es su imagen, en donde podemos observar en los cortes axiales
hiperintensidad en la región del hipocampo del lado derecho. Este es un flare donde también podemos observar la misma situación. En este caso en particular, el paciente lo que se sometió a una cirugía en donde se le hizo un mapeo con electrocorticografía transoperatoria, se le hace una resección selectiva trans T3 y podemos observar el resultado. Fernando Vanegas, un éxito para el señor. Sufrió desde que tenía 8 meses de nacido de enfermedad, según llamada epilepsia. Fui sometido a una cirugía donde fue un éxito. Sufría crisis cada 3 veces y era un proceso tan difícil donde lloraba y me desesperaba. Hoy yo doy este testimonio para los que sufren de esa enfermedad. Es una enfermedad que no es fácil llevarla. Los que son fans, los que sufren como sufrí yo un día, hoy los animo en el nombre del Señor que se entreguen en oración y que ofrezcan ayunos al Padre Celestial. Él me sanó. Sacaron la mitad de mi cabeza para sacar esta masa. Algo que es sorprendente, he vuelto a nacer de nuevo. Dios es grande. Hoy los animo, sigan adelante. Desde entonces, desde el procedimiento quirúrgico, el caballero sin crisis. Esto es lo que es nuestro quirófano de funcional, en donde podemos observar que se está haciendo la electrocorticografía y tenemos la participación de nuestro equipo de neurofisiólogos colaborando en el transoperatorio. Este es otro caso de una pacientita de 5 años de edad quien inicia con crisis focales en miembro superior del lado derecho, posteriormente en cara. Estas crisis se presentan aproximadamente durante 1 o 2 meses y presentando de 2 a 3 al mes y posteriormente inicia con una crisis parcial continua del hemicuerpo del lado derecho. Se trata de del manejo intrahospitalario, la paciente se intuba, se maneja en ventilación mecánica sin respuesta. Cada vez que se le hace una ventana neurológica, pues inician las crisis nuevamente. Tenemos el caso, ustedes pueden observar. Podemos observar las imágenes que se encuentran en el lado derecho de la pantalla, en la que podemos observar que hay una atrofia del hemisferio izquierdo y que hay una disminución del tamaño del cuerpo caudado del mismo lado. Entonces, el diagnóstico es una encefalita de Rasmussen, por lo que se procede a hacer una hemisferotomía perisingular. Aquí podemos observar el resultado. En la imagen superior podemos observar la cirugía, una lobectomía temporal, la callosotomía y la desconexión total del hemisferio. En este caso en particular, nosotros siempre como protocolo utilizamos neuronavegación y mapeo cortical, al igual que el mapeo con electrocorticografía transoperatoria. Aquí pueden observar en la imagen inferior la tomografía de control del procedimiento y posteriormente el control de la pacientita a los 2 años. Gracie, saluda al doctor. En el caso particular de esta paciente, había un déficit establecido ya neurológico de miembro superior derecho, el cual se incrementó un poco con la cirugía, y había un déficit en cuanto al lenguaje. Entonces, afortunadamente se operó cuando tenía 5 años. Esto y la condición de pandemia nos obligó a apurarnos con esta cirugía, teniendo este resultado en la mejoría del lenguaje,
y ella quedando con una monoparesia en miembro superior del lado derecho y en mi cara derecha. Este es otro caso clínico. Es una paciente con historia de presentar episodios caracterizados por confusión, desorientación, hipoestesia en mi cuerpo del lado derecho y posteriormente dificultad para pronunciar, para articular el lenguaje y entender el lenguaje. Estos episodios duraban 2 minutos, 3 meses de evolución y posteriormente ella inicia con una generalización secundaria. De acuerdo, ahí es cuando la llevan a evaluación, se hace esta tomografía en donde se observa esta imagen que es en la región frontoparietal del lado izquierdo, de acuerdo, por lo cual acude a la institución. Podemos observar su resonancia magnética en donde vemos esta lesión heterogénea que se encuentra en el hemisferio dominante. Impresiona que fuese postcentral y que incluyera todo el lóbulo parietal, de acuerdo, de gran tamaño, y se decide el procedimiento quirúrgico. Okay. Podemos observar en esta imagen el mapeo cortical que se realiza con un electrodo bipolar, con la estimulación cortical, tratando de encontrar el área motora tanto de mano como en cara, para tratar de definir los límites funcionales para poder realizar la resección quirúrgica. Podemos observar que la impresión de la lesión neoplásica la podemos ver en esta zona, donde el encéfalo es color diferente, ¿de acuerdo? Último. Entonces se decide hacer un mapeo y hacer una resección lo más radical posible. Ok, a la una, a las dos. En este estudio, pues, no encontramos el área motora cerca, por lo que se decide hacer el procedimiento. Pueden ustedes observar la definición de la lesión. Prácticamente en toda la región parietal, el lado izquierdo. Como dije, en todos nuestros casos tratamos de hacer el protocolo de mapeo cortical, la estimulación cortical y la electrocorticografía para tratar de ser más agresivos. Entonces, en este caso en particular, pues bien definida la lesión, sabiendo que el área funcional se encuentra hacia anterior, entonces procedemos a hacer la resección quirúrgica. Aquí podemos observar ya al final de la cirugía y posteriormente esta es nuestra pacientita en el posoperatorio. Podemos observarla levantando sus brazos. La tomografía lo que muestra es un pequeño hematoma en la región en donde se intervino. Desafortunadamente, el resultado de la biopsia reporta un oligoastrocitoma anaplásico, por lo que ella debe continuar su tratamiento con radioterapia. Actualmente continúa en buen estado general y sin crisis. Tenemos este segundo caso, que es un paciente de 27 años de edad, quien inicia con crisis desde los 19 años en la crisis focales en mi cara del lado izquierdo y posteriormente en la mano del lado izquierdo, siguiendo una marcha jacksoniana. Y luego presenta crisis generalizadas. Entonces podemos observar en las imágenes que hay una lesión que es muy característica de una lesión vascular tipo cavernoma que está en la región cortical, en el giro postcentral del lado derecho, con extensión bastante profunda. De acuerdo, podemos observar en la imagen sagital que prácticamente llega
hasta el ventrículo. Como dije, nuestro protocolo incluye el mapeo con el neuronavegador, en donde podemos definir una craneotomía más pequeña para poder hacer este mapeo. Tenemos el mapeo transoperatorio con electrocorticografía y además de eso con estimulación cortical. Una vez que tenemos hecha el procedimiento, aquí podemos observarlo. Podemos estimular el área, el giro postcentral y el giro precentral, encontrando el área de la mano para tratar de evitar. Podemos observar cómo empieza a contraer su mano. Ahora. ¿Ah? Perfecto. Esta es una foto de del posoperatorio, en donde vemos que la resección se limita a una zona muy específica. La electrocorticografía posoperatoria nos muestra que no hay actividad eléctrica anormal. Podemos observar a su lado derecho la tomografía postoperatoria, donde observamos que la lesión fue extraída completamente. El control postoperatorio de este paciente es libertad de crisis, por lo que se ha retirado todo tratamiento antiepiléptico. Esta es nuestra serie de casos, específicamente para los casos de epilepsia, en donde tenemos diferentes patologías: encefalitis de Rasmussen, tumores neuroectodérmicos primitivos, tumores en la área motora suplementaria, displasias corticales, esclerosis mesial-temporal, que es la mayor cantidad de pacientes que tenemos, y los cavernomas. De todos ellos, pueden ustedes observar, es el resultado posoperatorio, en donde utilizamos la clasificación de Engels, en donde la gran mayoría se encuentran en el Engel 1A y 1B, que esto significa libertad de crisis o libertad de crisis deshabilitantes. Entonces, nuestras conclusiones es que la cirugía de epilepsia es una intervención que modifica el curso de la enfermedad en algunos tipos de epilepsia. El mapeo cortical en pacientes con patología neoplásica en áreas funcionales favorece una resección más amplia y segura. Los resultados posoperatorios de los seguimientos a largo plazo muestran un control de crisis discapacitantes y la mejoría de las crisis, así como la reducción del estigma y handicaps asociados a la epilepsia, impactan de forma positiva en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Hasta aquí llega mi presentación. Me pongo a la disposición del moderador por si tiene algunas preguntas, y agradecemos su fina atención. Esta es una foto desde el balcón de la casa, donde ustedes pueden observar parte de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar Estrada, desde Honduras. El doctor es neurocirujano, nos acompaña desde aquel país, y vamos a traerlo, doctor, ahora para formularle preguntas, por favor. Claro, con todo gusto. Doctor, el gran desafío terapéutico de la técnica concluye en que podríamos afirmar que la planificación del abordaje minimiza los riesgos. Sí, en el área de la oncología, sobre todo en los tumores intraaxiales, ya sean gliomas o astrocitomas o cualquier tipo de tumores intraaxiales, la resección amplia favorece su tratamiento oncológico y su pronóstico de vida. El hecho de poder hacer un mapeo cortical que extienda esas barreras y que evite que se produzca un déficit neurológico agregado en el posoperatorio, pues nos permite con mayor tranquilidad cumplir esa función. ¿Podría, doctor, entonces concluir en que la técnica permite tomar decisiones también durante la cirugía? ¿Qué les aconseja a los colegas? Claro, nosotros tratamos de
como dije, de usar todos esos elementos de tecnología, inicialmente la neuronavegación para poder ser más específicos en el encontrar las lesiones. El otro aspecto, el mapeo cortical. Nosotros lo realizamos sobre todo en pacientes dormidos, mapeamos el área motora y el área eléctrica anormal, que es la electrocorticografía, que es el tercer punto. Uniendo esas tres informaciones, pues nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones transoperatorias y hacer resecciones o decidir hacer una resección más amplia en el momento o limitarse, y sabiendo que hay un área funcional cerca y que estamos y tenemos la posibilidad de lesionarla, pues limitarnos hasta esa frontera. Definitivamente son recursos tecnológicos con los que debemos de estar familiarizados, y esto va a mejorar nuestra práctica quirúrgica y el resultado de todos nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Aguilar, brillante la presentación de casos clínicos. Gracias por favorecer y por participar en esta plataforma educativa. Le dejamos un saludo, doctor, y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, son bienvenidos a visitarnos en Honduras. Que así sea. Saludos a Honduras y saludo a todos los colegas que se han sumado a este webinar del día de hoy. Adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias por la participación. Hasta luego. Tomamos una pausa antes de continuar con el siguiente profesor. BrainLab es el patrocinador de este seminario y los invita a ver el siguiente video. Escenario el doctor Roberto Castelli desde Argentina. El doctor Castelli es cirujano de columna egresado de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología por la misma universidad. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral, como así también de sociedades internacionales. Y para Interoncology es un placer dar la bienvenida a esta plataforma educativa. Doctor Castelli, lo escuchamos atentos.
Buenas tardes, saludo a toda la audiencia y sobre todo agradezco al equipo de InterOncology por esta oportunidad de presentar nuestra experiencia. Yo voy a hablar con respecto a biomodelos y navegación en cirugía tumoral espinal y la planificación quirúrgica avanzada en la actualidad. Hoy, como cirujanos espinales, debemos de tener la premisa que la planificación preoperatoria es el éxito esencial para el éxito en la cirugía espinal. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta esta regla de las 5P. El planeamiento preoperatorio previene los problemas posoperatorios. En la planificación quirúrgica de los tumores de columna, hoy reconocemos 5 pasos para el éxito de esta cirugía, lo que llamamos como mnemotécnica el RAPEL. Debemos siempre estar atentos al reconocimiento de la patología, analizar en profundidad la estirpe tumoral, hacer un adecuado planeamiento de la estrategia quirúrgica, ejecutar una prolija técnica quirúrgica y prever a largo plazo potenciales complicaciones según la patología. La planificación quirúrgica y la tecnología evitan complicaciones y hoy los cirujanos de columna tenemos disponible la neuronavegación, disponible material reticular. La tecnología ultrasónica nos brinda la precisión de finos cortes de osteotomía con mínimo sangrado y la técnica de impresión 3D de metal trabecular podemos obtener prótesis personalizadas con la anatomía específica para cada déficit óseo. Y tenemos que tener presente que lo último no existe. En medicina el cambio es permanente. El objetivo de estas tecnologías tienen como premisa disminuir el riesgo vascular y el riesgo neurológico. Ese es el objetivo que hoy tenemos como cirujanos espinales. En el mundo hoy hay un sinfín, hay un portfolio, una plataforma de tecnologías muy importante, un sinfín de empresas. Como ustedes pueden ver, hoy hasta tenemos la posibilidad, más allá de la navegación, de la osteosíntesis en tiempo real, podemos adaptarle al navegador drill, podemos adaptarle un microscopio y hoy estamos recibiendo entrenamiento en cirugía robótica. Como puedo mostrarles, en el último meeting de la North American Spine Society efectuado en la ciudad de Boston el año pasado, los reportes informan que se han implantado más de 100.000 tornillos sin déficit neurológico sobre 17.000 casos. Hoy en día ya hay 72 centros de cirugía robótica en los Estados Unidos. Y lo más importante de estas tecnologías también es que disminuyen aproximadamente el 60% de la reducción de exposición a rayos, tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico. Pero todo esto, la realidad es que no todo lo que brilla es oro y como médicos sabemos que el número cero en medicina no existe. Si hacemos un meticuloso análisis de los metaanálisis bibliográficos, podemos ver que estas tecnologías pueden reducir al 50%, aproximadamente al 50%, la ruptura de los pedículos, pero no disminuyen a riesgo cero el riesgo de estas complicaciones. Publicaciones como la de Jean no encontraron diferencias estadísticas significativas entre el tiempo quirúrgico y la pérdida de sangre, entre los casos que fueron navegados y los no navegados. Y lo que sí tenemos que tener presente es que la navegación debe considerarse como un complemento del conocimiento profundo de la anatomía espinal y no como un sustituto de ella. Es fundamental reconocer las limitaciones de esta tecnología y siempre tener un preciso conocimiento de la anatomía pedicular. Los objetivos de la neuronavegación son una eficiente planificación preoperatoria, precisión en la implantación de los materiales de osteosíntesis, guías de corte para una osteotomía precisa y reducir la morbilidad. Tenemos que dividir en dos fases donde podemos utilizar la neuronavegación. El planeamiento virtual preoperatorio, donde tenemos una primera fase de adquisición de información de la patología del paciente, una fase de segmentación de la patología a segmentos anatómicos sanos y una fase de reconstrucción en tres planos. Desde el punto de vista de la navegación intraoperatoria, es confirmar la localización de la estructura anatómica en particular, efectuar una guía de corte precisa para osteotomía y guías de colocación para los tornillos pediculares.
Bueno, hace un tiempo estuvimos usando guías de implantación de tornillos. Hoy en día, con la navegación en tiempo real, estos elementos han quedado un poco ya en la historia. Y como podemos valorar en la bibliografía, tenemos el caso, esta publicación, donde evidencia un estudio prospectivo que busca evaluar prospectivamente los resultados obtenidos con el sistema de navegación en cirugía oncológica de columna. 18 pacientes, cirugía asistidas por navegación con brazo o arm en tumores primarios de columna. El resultado de la resección dirigida por navegación, ustedes pueden ver que el tiempo medio de cirugía fue de 230 minutos, la pérdida sanguínea estimada fue de 844 mililitros, no hubo complicaciones reportadas intraoperatorias relacionadas al procedimiento o al equipo de navegación, sin evidencia de mal posicionamiento de los tornillos o falla de los implantes, y no se evaluaron recidivas locales. Acá les presento el caso de un paciente de sexo masculino, 42 años, con un condrosarcoma paravertebral a nivel de T7-T8, donde se efectuó la planificación quirúrgica, se utilizó tecnología ultrasónica para efectuar la resección oncológica del tumor y una reconstrucción mediante neuronavegación. Otra publicación, paciente de 60 años con cordón sacro, se realizó una resección en bloque asistida por neuronavegación, conservando ambos nervios de C2 y ambas articulaciones sacroilíacas y el coxis. No se presentaron complicaciones postoperatorias y se mantuvieron los esfínteres y la función sexual. 2 años después, se encontraba el paciente asintomático y sin recidivas tumorales. También en la asistencia a la cirugía tubular es muy importante este tipo de tecnologías en la patología del osteoma osteoide y su localización. Como ustedes pueden ver, se puede efectuar una localización precisa del tumor efectuando mediante cirugía tubular un drilado y una resección tumoral completa del mismo. La técnica con los biomodelos comenzó a tener auge a partir del 2000. Empezaron los primeros reportes del empleo de impresoras en cirugía de columna. ¿Qué es un biomodelo 3D? La realidad es que es una reproducción anatómica de una zona del cuerpo humano fabricado mediante una impresora digital en 3 dimensiones y es muy utilizada en docencia, entrenamiento prequirúrgico, planificación preoperatoria y ubicación temporoespacial intraoperatorio para el equipo quirúrgico. Tenemos que entender como cirujanos que hay 2 tipos de impresoras. Una impresora que trabaja sobre resina plástica y la que efectúa los biomodelos que podemos ver en anatomía y para entrenamiento quirúrgico. Y tenemos una impresora, esta impresora de resina es una impresora que es muy económica y puede costar de 100, $200. La impresora de metal trabecular, es una impresora mucho más costosa, trabaja el metal trabecular y es sobre la que desarrollamos ya la prótesis a medida del paciente que pensamos implantar. Este es uno de los trabajos más importantes que registra la bibliografía con respecto al uso de biomodelos. En una serie de 26 pacientes se realizaron 26 biomodelos, de los cuales eran 5 tumores, permitiendo una planificación detallada, una simulación del procedimiento, una mejor visualización y preparación del equipo quirúrgico, brinda los beneficios clínicos permitiendo un diagnóstico mejorado, disminuye el tiempo quirúrgico y la fluoroscopía, mejora la comunicación intraoperatoria del equipo y menor tasa de mal posicionamiento de tornillos pediculares. Por lo tanto, los beneficios de esta técnica es la comprensión del caso, una definición de la estrategia quirúrgica, un soporte adecuado en la toma de decisiones, y nos permite analizar y ensayar técnicas quirúrgicas preoperatorias, y nos brinda una ubicación temporoespacial intraoperatoria con el biomodelo Stering, como ya veremos. Les presento el caso de un paciente de sexo masculino de 19 años con un osteocondroma a nivel de L2, un paciente sin comorbilidades. Como ustedes pueden ver, tiene un
condroma gigante hasta invade el canal raquídeo. Efectuamos una reconstrucción para tratar de hacer una cirugía de preservación debido a la edad del paciente, sumamente joven, y ustedes pueden ver que hicimos la extracción del tumor de la columna sana. Hicimos una simulación y utilizamos el biomodelo en la cirugía, donde, como ustedes pueden ver, se efectuó la resección total del tumor. Otro caso, una paciente de 39 años, sexo femenino, multioperada, con diagnóstico de osteosarcoma sacropélvico, con antecedentes de infección, una paciente con muy mala calidad de vida, que no podía deambular, con deambulación asistida. Ustedes ven las alteraciones plásticas que presenta la paciente, tenía antecedentes de 11 cirugías. Esa era la radiografía que nos presentaba la paciente, donde podemos ver el déficit de estoco óseo, con las secuelas de la resección que se le había efectuado. Se había utilizado un injerto óseo masivo que fue rechazado, podemos ver signos de osteólisis por el biofilm, que ustedes pueden ver la osteólisis de los tornillos pélvicos. Es el estado con el que recibimos la paciente. Hicimos una reconstrucción en 3D, efectuamos en nuestra unidad de biomodelos una reconstrucción con resina plástica del caso y comenzamos a hacer proyectos de implantes que íbamos a realizar. Realizamos dos tipos de prototipos y evaluamos cuál iba a ser más adecuado para la paciente. Efectuamos el ensayo de la cirugía con todo el equipo quirúrgico, con el preimplantado ya del material de osteosíntesis, utilizándolo como base. Utilizamos uno de los modelos, volvimos a efectuar la reconstrucción computarizada de la prótesis. Y una vez que definimos el material, mediante el metal trabecular, como ustedes saben, en titanio, el mismo tiene una excelente biocompatibilidad, es resistente a la corrosión y tiene la capacidad de osteogénesis. Por lo tanto, el tejido óseo puede crecer como un panal de abejas dentro de este tipo de material. Ya una vez definido la prótesis definitiva, se efectúa la impresión de material trabecular con prótesis definitiva. Esta es la cirugía donde llevamos el biomodelo estéril al quirófano y realizamos la cirugía reconstructiva definitiva con el material de osteosíntesis. Ahí ustedes pueden ver las diferentes fijaciones, los sistemas multibarras que utilizamos. Y esta es la radiografía definitiva, la reconstrucción con abstracción de material, donde vemos el material de osteosíntesis perfectamente implantado, y la paciente ya con 36 meses postoperatorio caminando, como ustedes pueden ver, con muy buena osteointegración. Mejoramos notablemente su calidad de vida. Otro caso, con un paciente con un cordoma de C2, con una reconstrucción también en metal trabecular del cuerpo de C2, mediante una vía transmandibular de Trotter se efectuó la cirugía de resección y la reconstrucción por medio de abordaje anterior y posterior. Otro paciente, 16 años, sexo femenino, osteosarcoma, en este caso se efectuó una hemiresección tumoral con la mayor preservación de elementos neurológicos del paciente, 3 años de evolución. Otro paciente que ustedes pueden ver, que fue operado de urgencia, es una paciente muy jovencita, de 12 años, que sufría directamente debutó con un quiste óseo neurismático a nivel de T4, se le efectuó una cirugía de urgencia, una cirugía descompresiva, y la paciente hizo una sifosis angular aguda. El planeamiento por neuronavegación, ya por el segundo equipo quirúrgico, tratando la secuela del tumor y el tumor, la recidiva que tenía el tumor, se efectuó una resección precisa y una reconstrucción en tiempo real con osteosíntesis transpedicular. Estos son los resultados de la paciente.
El futuro, sin ninguna duda, como dijimos, lo último no existe. Hoy está en boga la inteligencia artificial, está en boga la realidad artificial, la realidad aumentada, los hologramas. Solo Dios sabe que está por venir en cirugía de columna. Es una especialidad que realmente es mágica y que todos los días nos sorprende. Como mensaje para llevar a casa, la planificación quirúrgica y la tecnología evitan complicaciones. Nos brindan una mejor definición de los márgenes del tumor, nos brindan guías quirúrgicas intraoperatorias, nos permiten disminuir el tiempo quirúrgico, un menor empleo de la fluoroscopía, un menor sangrado del paciente y sobre todo mejores resultados para el paciente. Muchas gracias. Llegamos al fin de este seminario educativo. Agradecemos a los médicos y profesores ponentes, el auspicio de BrainLab y a ustedes por sumarse y seguir apoyando la educación médica continua online. Yo les dejo la invitación establecida para el próximo día, viernes 13 de mayo. Ya saben, en esta misma plataforma y en el mismo horario estaremos esperándote con mucho más contenido sobre avances de neurocirugía y radiocirugía. Saludos y hasta el próximo encuentro.